Vamos a recibir a Daniel Fernández, es de la Cooperativa de Recicladores Urbanos. Daniel, te vamos a dar la bienvenida a Informadísima. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito cómo están llevando adelante esta situación. Aquellos que por ahí transitamos por la zona vemos que hay gente que está dejando, ¿no?, algún material fuera del portón. Contanos cómo lo están llevando adelante. Bueno, desde la cooperativa, inmediatamente cuando se dictaminó el aislamiento preventivo, suspendimos las actividades, no estamos abriendo cotidianamente. La cooperativa hoy no está funcionando y entendemos que hay gente que ya tiene la costumbre de pasar por la cooperativa a dejar los materiales, pero bueno, de momento la cooperativa no está recibiendo hasta nuevo aviso, y estamos tratando de hacer todo lo posible para garantizar el sustento diario de nuestros compañeros y compañeras, no solo de la cooperativa, sino desde todo el MTE, básicamente sosteniendo las entregas de alimentos, reforzando en casos de necesidad, atendiendo cuáles son los grupos de riesgo, plegándonos a las medidas nacionales que entendemos que son sensatas y necesarias en este momento, pero a la vez con esa dicotomía que tenemos las organizaciones sociales, que es que tenemos que sostener el ingreso diario de nuestros compañeros y compañeras. Daniel, ¿a qué cantidad de familias, bueno, están afectadas? ¿Qué cantidad de familias están afectadas precisamente a este trabajo? Y la cooperativa contiene 80 familias aproximadamente, pero más allá de la cooperativa, como MTE, estamos alrededor de 800 personas. Y más allá de eso, como UTEP, como Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, donde están nucleadas varias organizaciones, el MTE, el Movimiento Vita, la CCC, Somos Barrio de Pie, Mujeres Sin Techo, La Poderosa, tenemos una llegada a más de 2.000 personas, y en ese sentido venimos trabajando articuladamente desde el UTEP para cumplir las medidas de prevención, pero a la vez enseñando respuestas a lo que entendemos que va a ser una consecuencia de este parate, que es un descalabro económico, para el cual ya hay algunas medidas a nivel nacional, pero a la vez estamos poniendo toda nuestra energía y todos nuestros recursos como organizaciones para paliar lo que entendemos que va a ser un impacto social muy fuerte. Daniel, le estamos pidiendo a la gente que está aprovechando estos días, que están en sus casas, bueno, mucha gente aprovechando a acomodar, a sacar cosas que seguramente les van a servir y mucho a todos ustedes, pero que las tengan guardadas en un rinconcito de la casa hasta que esto, bueno, se reinicie, y sí llevarlas después al lugar donde ustedes están trabajando. Tal cual, sí. De momento no vamos a poder recibirlo, mucho menos retirar los materiales, pero la cooperativa, ni bien se pueda, vamos a retomar la actividad y todos los reciclables, como siempre, estamos cuidando el medio ambiente, pero a la vez sosteniendo el trabajo de muchísimos cartoneros y cartoneras, así que es importante que los puedan acopiar en la medida de lo posible, y cuando retomemos la actividad, sí, traerlos para la cooperativa. En esta situación de emergencia, Daniel, ¿están alcanzados por algún subsidio, ya sea, bueno, estatal, a nivel nacional, provincial, municipal? ¿Están solicitando alguna ayuda extra? Y estamos pendientes a todo lo que son las medidas nacionales, que ya incluyen algún refuerzo, por ejemplo, a salario social complementario, que es el derecho al cual acceden muchos compañeros y compañeras de la economía popular. Pero a la vez estamos también muy pendientes a cómo el municipio está prestando respuesta a esta crisis, y en ese sentido, desde el UTEP, estamos trabajando en propuestas que entendemos que necesariamente la respuesta tiene que ser articulada, el municipio tiene que estar protagonizando claramente lo que sea la contención de esta crisis, pero a la vez desde las organizaciones sociales y todos los actores que puedan dar una mano, entendemos que tenemos que aunar esfuerzos, estrechar lazos en este momento, ser solidario, generoso y dar la mejor respuesta posible, porque las medidas sanitarias obviamente son necesarias, hay que cumplirlas, hay que quedarse en la casa, pero si no hay para comer, eso es muy difícil. Entonces queremos poder cubrir todas las aristas
y en ese sentido es que como ustedes, como Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, estamos trabajando en una propuesta y queremos tener algún encuentro con las autoridades municipales, justamente para eso, para unir esfuerzos y que esta crisis golpee lo menos posible y se puedan salvaguardar las vidas de muchas personas, que en definitiva a lo que aspiramos todos, ¿no? Daniel, en lugares donde la situación es de gran vulnerabilidad, ¿cómo están llevando a cabo esta cuarentena? Por ahí viven muchos en una vivienda muy pequeña, por ahí algunos no toman conciencia. ¿Cómo están ustedes trabajando para que se respete esta cuarentena, teniendo en cuenta, bueno, esto que te he dicho, la situación de vulnerabilidad y por ahí espacios muy chicos con una gran cantidad de personas? Tal cual. Sí, lo que estamos haciendo primeramente es comunicar todas las medidas que se toman a nivel nacional, provincial, local, reforzar mucho la información oficial, porque también algo que sucede es que hay un exceso de información respecto al tema, a la evolución de la pandemia. Eso nos pasa no solo a la economía popular, sino creo que a todo el mundo en este momento. Tenemos una sobrecarga de información y bueno, lo que primero tratamos de hacer es ser muy claros en lo que comunicamos, atenernos siempre a las medidas sanitarias, pero a la vez estar muy atentos a cuáles son los grupos de riesgo que están dentro de la organización y estar muy alertas también a todas las necesidades que van surgiendo, que tienen que ver más que nada con eso, con el sustento económico, con la posibilidad de acceder a alimentos, y es lo que estamos trabajando muy fuerte desde las organizaciones hoy, sostener que haya alimentos en cada mesa, que se pueda cumplir la cuarentena. Pero bueno, todavía lo estamos haciendo con recursos propios. Esperamos poder tener algún encuentro con el municipio, poder plantear esta situación y claramente aunar esfuerzos para que, como ya te dije, podamos sobrellevar de mejor manera esta coyuntura. Bien, Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación con Informadísimas aquí en la radio y en el canal del ECO. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Daniel Gracias. Fernández, de la Cooperativa de Recicladores Urbanos.